están bien inundadas y tenemos niños, ancianos y de todo por acá. Si podían venir a echarnos la mano, por favor. Una de las zonas más afectadas fue la comunidad El Rey de Zacatecoluca. Ahí el colapso de una tubería provocó que el agua ingresara a las viviendas, provocando que varias familias perdieran sus pertenencias. Yo me había acostado, está sido temprano, pero como yo madrugo, pues le dije a la niña, por el agua acostémoslo, le dije, al rato yo sentí mal olor, ¿ves? Y tenía unos gatitos tiernos que estaban meagando y se levantó la niña. Cuando sentimos ya estábamos con el agua acá. Todito hemos perdido, pero gracias a Dios la vida la tenemos. El nivel de agua, como ustedes pueden notar, solo les ha faltado casi, como le puedo decir, mire, un GM para cubrir totalmente el techo. El tubo se tapó y se vino con toda la fuerte el agua. Pues como ustedes pueden ver, nosotros hemos perdido el 80% de todo lo que nosotros tenemos acá. Tras las intensas lluvias, Protección Civil también reportó evacuaciones en la comunidad del Jute, en La Libertad, donde las familias perdieron sus pertenencias y este martes equipos de obras públicas comenzaron a remover los escombros. Y todo esto se lo inundó en toda la casa, se me llenó todito, las cositas de mí se me fueron. Además, se registraron inundaciones en otras casas ubicadas en el desvío Atapalhuapa, en el departamento de La Paz. Cuerpos de socorro también confirmaron afectaciones en Concepción Jalponga de Santiago Nonualco y más inundaciones en la lotificación Miraflores de San Pedro Mazahuat. Pero eso no fue todo. Un árbol de gran tamaño cayó sobre la carretera troncal del norte en el kilómetro 39.5 a la altura del Paisnal, jurisdicción de San Salvador, cubriendo ambos sentidos de la carretera por varios minutos. Para el noticiero, Raquel Herrera.